Ja es un cortometraje estudiantil, una tesis de aquí de Centro, y estamos muy ilusionados porque fue escogida para pertenecer a la Semana de la Crítica de Cannes de 2024. Es una nueva voz, un cine muy honesto, fue un trabajo hecho solamente como un ejercicio de aprendizaje que se tornó algo muy bonito. Es un trabajo también muy familiar, de muchos amigos. Y lo más padre de todo esto, ahora sí que lo que nosotros hicimos con mucho amor y dedicación, hoy día está siendo pues reconocido a nivel internacional. No se cuentan mucho este tipo de historias en el cine y me alegra ver que se distribuyan más y que se escuchen más estas nuevas voces. Algo que tú no planeas para que sea enorme o que sea algo mediático, se termina convirtiendo en algo reconocido. Y creo que ese es el cine más bonito, creo que se termina haciendo del corazón y termina llegando a los lugares justo por el corazón de las personas que lo hacen. Todos nos hicimos una familia que, pues, a lo largo de los resultados que estamos viendo, o sea, es como sentirte incluso feliz por todo el proceso que tú también viste, que tus compañeros vivieron y que pudiste ser parte. Junto a profesores también creo que tuvimos muy buen como asesoramiento. Y también está muy padre que ahorita también siento que está viendo como un acompañamiento después de que se grabó. Centro y ahora sí que la gente con la que he convivido a lo largo de estos años me ha abierto mucho más el panorama y es hasta muy bonito pensar que esos sueños que uno tenía a la hora de entrar a Centro en realidad se quedaban cortos con lo padre que ya es hacer cine. No hay nada más bonito que disfrutar el set porque estás rodeada de la gente que tú amas y la gente que también te inspira. Y yo veo Ja y sí digo, es Almendra, entonces me da mucho gusto y me conmueve mucho que más gente pueda ver Almendra a través de su trabajo. Ya te puedes ver.